consejo en cualquier ciudad, Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá, ¿se puede colaborar con eso? Sí, entonces vamos a empezar y entramos a la segunda razón por qué decidí apoyar a esto. A mí me parece que Federico Gutiérrez ha tomado una buena decisión al decir que va a lanzarse para la alcaldía de Medellín. Y ha hecho un planteamiento que me gusta, que la recuperación del país empieza desde las regiones. Entonces yo este proyecto político de unir a todas las fuerzas, es que ahí cabemos todos, respetar la democracia, la libertad de expresión, la propiedad privada, la economía de mercado, ahí cabemos muchos, salvo Gustavo Francisco y el ala más extrema que lo apoya. Porque incluso dentro de los votantes de Gustavo Francisco hay gente que votó de buena fe creyendo en el cambio y en esas cosas, pero a medida que va avanzando el proceso con este hombre se va entendiendo lo que nosotros entendimos desde el principio. Yo llevo 8 años diciéndole a la gente, cuidado, que eso es una opción totalitaria, cuidado que esa es la opción del foro de Sao Paulo. Entonces la gente va entendiendo eso. Entonces el proyecto de Federico de decir que va a recuperar desde las regiones, una lucha desde las regiones por recuperar el país, me parece plausible. Y observen lo que pasó en España. En unas elecciones regionales le quebraron el espinazo al gobierno e impulsaron unas elecciones que van a realizarse pronto para el cambio ya a nivel nacional. O sea que puede tener efecto. Pero además, hombre, tenemos que recuperar a Medellín porque hay que recuperar a EPM. EPM no aguanta 4 años más. Si la dejamos en manos de los bribones que están pidiendo el voto y que están queriendo hacerse elegir por el quinterismo. No aguanta lo que están haciendo en EPM. A mí me lo dicen, yo sé. Y allá yo no puedo decir quién, porque la persecución al interior de EPM es atroz, Nacho. Es aterradora. El símbolo de eso es Mónica Ruiz, una persona que lleva 26 años. Llegó a la gerencia de EPM en un momento de crisis y después la sacó este Carrillo porque no soportaba tener en su mesa a alguien que tuviera el brillo, la experiencia. Y la sacó el mediocre, no soporta la inteligencia. Pero hay que recuperar a EPM, hay que recuperar la ciudad. Y Federico fue un buen alcalde. Uno no está de acuerdo con todo, con Federico ni con nadie. Uno difícilmente está uno de acuerdo con uno mismo, a veces uno se contradice. Pero hay principios fundamentales que compartimos y entonces esa es la segunda razón para aceptar esto, buscar que Federico Gutiérrez gane las elecciones para Alcaldía de Medellín y empezar la recuperación de EPM, la recuperación de la ciudad, la recuperación de la tranquilidad ciudadana en Medellín.